Así es, como ustedes saben, desde años anteriores hemos venido girando ordenanzas en lo que es todo el municipio de Choloma y ahora pues hemos retomado nuevamente, ¿verdad? En el mes de febrero de este año, pues giramos nuevas ordenanzas donde se les pide a, la, a los propietarios de negocios que quiten la, el comercio que tienen afuera en las aceras, en las vías públicas, que metan todo lo que es mercadería hacia dentro de sus negocios. Ahora esto, ¿cuándo entró en vigencia esta nueva ordenanza municipal? En el mes de febrero de este año. Sí, ahora también el uso de la grúa en la primera calle, ¿hay otras eh, calles o avenidas de Choloma que está, existe esta prohibición? Bueno, la, el uso de la grúa solamente está en la primera calle y a los alrededores del mercado, eh, solamente en esas calles está en este momento el uso de la grúa. Yo desconozco que haya en otros lugares porque no lo dice la ordenanza municipal. Así es que si lo están haciendo, están trayendo o no, decomisando vehículos en otros sectores, no sé por qué lo harán. Eh, la encargada de la policía sabrá por qué lo hace, no sé a qué, a qué se apega ella, pero en la ordenanza eh, ya está establecido a dónde es que tienen que eh, levantar los vehículos. Ahora de la directora de la Policía Municipal, ¿quién es el jefe inmediato? En este momento desconozco... ¿Quién será el jefe inmediato? Solo sé que ella tiene comunicación directa con el gerente general, Manuel Vallecillo. Él es el encargado en este momento porque yo desconozco qué es lo que ella está haciendo. Tenemos días de no tener una relación de trabajo porque no sé qué es lo que hace ella. Definitivamente me doy cuenta por el pueblo de Choloma, por el que llaman a, a, a diferentes personas y me, me cuentan a mí de que ella está haciendo su trabajo, que está haciendo operativos, pero no sé quién, eh, con quién los está realizando y, y quién eh, está dando las ordenanzas. Ahora, el problema es que usted es la persona encargada como directora de justicia municipal, es la encargada de emitir estas ordenanzas. Ahora hay un abuso en estas situaciones porque incluso se han hecho algunos desalojos sin ningún tipo de ordenanza. Bueno, debería de tener conocimiento como directora del Departamento de Justicia Municipal, pero desconozco qué es lo que están haciendo, quién está ordenando los desalojos o quién está ordenando eh, cualquier tipo de trabajo que está realizando lo que es la Policía Municipal. Yo desconozco totalmente. Ahora, ¿qué, qué falta en Choloma señalización? Falta quizás información al ciudadano, no todos somos de Choloma, hay gente que nos visita, se lleva la sorpresa que son, bueno, eh, quizás algunas veces incurren unas multas hasta de 5.000 en pila. Bueno, nosotros hemos girado la ordenanza, que usted ya lo sabe, que desde el mes de febrero se giró la ordenanza para que las personas no se estacionen en la primera calle, ¿verdad? Y a los alrededores del mercado. Pero sí eh, falta más señalización, estoy de acuerdo, estamos en ese proceso de señalizar bien lo que es los lugares donde pueden estacionarse y donde no pueden estacionarse, pero también. Eh, el pueblo de Choloma, la mayoría ya lo sabe. Sí reconozco que vienen personas de otros municipios o de otros departamentos o fuera del país que no saben que ahí no puede estacionarse porque en verdad no hay una señalización. En eso estamos trabajando. Pero creo que en ese sentido eh, tienen que ser más flexibles para evitar un problema con los ciudadanos. Cuando al comerciante de Choloma, eh, empresario de Choloma, se les decomisa el permiso de operación, ¿hay alguna ley que lo establezca? Sí, eh, eh, si el. Eh, la persona eh, no está al día. Nosotros podemos eh, decomisar el permiso de operación, pero siempre y cuando nosotros lo hagamos conjuntamente con control tributario. Control tributario envía una nota al Departamento de Justicia y nosotros verificamos si esa persona eh, tiene el permiso de operación o está al día o no está al día. Y si no está al día, pues nosotros procedemos al cierre. Pero en este momento eh, desconozco qué es lo que se está realizando. Sí. Algunas veces se cerraron algunos negocios abruptamente, los comerciante ha puesto las denuncias, también este es un problema que tiene descontento a la población, más el comercio que se mueve, motor de la economía en Cholón. Bueno, yo he escuchado el malestar de los ciudadanos, ¿verdad? Y, y como le digo, yo desconozco eh, a quienes se les ha decomisado y a quienes no se les ha decomisado el permiso, eso lo maneja solamente la policía municipal, que no está regida por por el departamento de justicia, no sé por qué lo hace y, y como le digo yo desconozco, estoy haciendo mi trabajo que me corresponde aquí dentro del departamento, atendiendo a los ciudadanos, atendiendo denuncias que vienen acá, pero lo demás lo desconozco totalmente, me doy cuenta, no me doy cuenta por la directora, sino que me doy cuenta por los ciudadanos. No hay una buena armonía entre su persona y la directora de la policía municipal, nunca lo ha habido, sí. así es que no sé qué es lo que está haciendo ella. Ahora también las personas que se sienten eh, quizás eh, agraviadas con esas multas y algunos atropellos que se han cometido, pueden demandar incluso a la municipalidad. Pues desconozco, las personas que se sienten agraviadas por por, esa, por la directora, ellos sabrán a, a dónde tienen que abocarse. Recuerde que hay unas instancias a las que ellos tienen que ir, ¿verdad? Es, y ahí van a ser atendidos y que procedan contra la persona que está actuando de esa manera.